Hola, buenas tardes, Rompi, ¿cómo estáis nuevamente? Sentado y atento, ¿por qué nuevamente? ¿Cuál es su nombre? Tauro. Tauro, ¿y Tauro, qué edad tiene Tauro? Que yo conversé contigo en marzo del año pasado. ¿Estás apurado? ¿Qué edad tiene Tauro? Ah, ya, disculpa, 42. 4.2, ¿en marzo del año pasado? Sí. Estábamos en... Espérate, estábamos en pandemia, ¿no? Sí, yo trabajo en construcción y te empecé a contar un poco mi vida, de que yo estuve casado y pillé a mi señora por el Facebook. Luego tuve una vecina que era mayor que mí, 18 años, hasta que apareció otra mujer más joven de 40, que ahí se me movió el piso, porque yo dije, le había dado un beso, se me movió el piso. No sé si te acuerdas. No, si no me acuerdo, es que yo de cada tres meses me cambio la sangre con Keith Richards, Millay, y de ahí no me acuerdo. Bueno, ¿no? Tú me recomendaste, chao. Espérate, la cosa es que usted escúcheme, usted lo que contó la primera vez era que tenía una relación de pareja y conociste a otra mujer ahí en la pega, digamos. Sí, una vecina, porque yo como trabajo en construcción, estaba haciendo unas remodelaciones y todo bien. Yo estaba, como te dije, estaba casado, pillé a mi ex señora con otro, listo, tuve un hijo con ella, ya todo eso bien superado, hasta que después empecé a conocer a una vecina mayor que mí, todo bien, de ella nada que decir. ¿Y qué te dije yo que hiciera? ¿Y qué te dije yo? Me dijiste que... Chao con todo, mi hijo tenía tres minas en la misma cuadra. Bueno, olvídate, bueno, soy un buen machista que no me llevo de mi casa. Espérate, te reté. Sí, me retaste, me dijiste que era machista, que por qué no te vais de tu casa, bueno, las tenís todas, tenís perro, tenís comida, tenís techo, bueno, todo en mi casa, porque yo no, como trabajo en construcción, no tengo donde crezca irme con tantas cosas que tengo, herramientas, andamio. Entonces, desde irme, yo tendría que irme como una casa grande. ¿A dónde vive usted? ¿Por qué te tenéis que ir? ¿A dónde vivía ahí? Con mi ex señora vivíamos juntos en la misma casa. Yo vivía en mi casa, pero separado. De hecho, yo me separé a otra cama nomás, por decirlo así. ¿Cuándo la pillaste con otro? Claro, cuando yo le pillé con otro, exactamente, yo me cambié de pieza nomás, nada más, no tuve dónde irme, porque esa era mi casa, una casa grande con todas mis cosas. Entonces yo... Pero la casa es suya, la casa es suya, digamos. Exacto, sí, la casa es mía. ¿Y por qué ella se quedó? Se quedó por mi hijo, pues claro. ¿Cómo, dónde le iba a echar ella la casa a la mamá? Entonces yo preferí quedarme y para que ella no se fuese a la casa de la mamá, que era más chica, todo el tema. Pero bueno, viví una vida de mierda, así como tres años, entre juntos, todos mis vecinos sabían que yo estaba separado de ella, pero yo llegaba allá, me iba a trabajar y todo el rato. Después conocí a esta otra señora, mi vecina de 58 años, un amor conmigo. ¿De 58? Yo tenía 40, claro, por ahí. ¿Ya? Y todo bien, hasta que llegó esta otra mina, liberal, de 40 años, y más joven claramente, más bonita... Me movió el queque y caí, pues bueno, ahí le dio un beso. Ya, y cachete, un, dos, tres, fuera. Ya, y cachete, un, dos, tres, fuera. Claro, la mina tenía sus amigos de sexo y ese amigo como que me atormentaba y tú me decías, oye, pero si la mina nunca te estaba mintiendo, si tiene amigos de sexo, claro, dije yo, pero puta, yo quiero estar con ella nomás, pues no. ¿Cómo hay que querer que estén otros compadres? Tú me decías, pero así es la vida ahora. Para entender un poco. No, si no es la vida ahora. No sé si será la vida ahora, pero era lo que ella quería, vos. Claro, sí, correcto. Y tú me dijiste, ándate de tu casa para que la mina te crea de que tú no estás con ella. Y te hice caso, me fui de mi casa. Espérate. Ella no quería estar contigo porque tú estabas ahí viviendo. No se quería comprometer, justamente, porque ella en sus redes sociales siempre sola. Así. Oye, pero dice que. No, pero lo que te decía, claro, si tú vivís con tu ex y me decía a mí que solo con vos, po. Exacto, sí. Entonces, yo vendí mi auto que tenía de Uber, bueno, sería como estaba buena la construcción, vendí mi auto. Aparte que los otros vendían caro, así que bueno, generé una luca y me fui, bueno. Me fui al departamento, le demostré a la mina, bueno, ya, aquí estoy. Pero la mina siguió en la misma, bueno. No me demostraron sus redes sociales que están parejadas, yo le dije, pero ¿y ahora por olíamos? No, que yo ando, que en la barra, que somos amigos, no. Ya. Pero qué, perdón, cuando usted dice que no me demostraba en sus redes sociales, tú querías ir como una validación de ella hacia afuera. Yo quería que ella me mostrara de que estaba solamente conmigo, que los amigos de sexo me siguieran buscando.
No, pero lo que te quiero decir, tú necesitabas una validación de eso hacia afuera, digamos. Tú querías que ella porque te... eso como que me atormentaba esa cuestión. Ah. Bueno, me fui, bueno, compré juguera. Dijo, ya cómprate juguera, cómprate, bueno, comedor, bueno, tele, bueno. Yo me fui con la mano por delante. Yo elegí todo a mi ex señora, todo. De hecho, empecé a hacer TikTok y la gente se empezó a cagar de risa, que empecé a mostrar yo mi vida, bueno, realmente como era, bueno. Y empecé a tener seguidores. Así que me dio un chiste, bueno, de verdad, lo tomaba como un chiste ahora. Y esta mina, hasta que, bueno, nunca se fue a vivir conmigo. Me iba a ver en las noches, para allá. Yo quería que viéramos juntos. Oye, espérate, perdona, pero tú nunca entendiste lo que te estaban proponiendo. Vos sois porfiado, loco. No, o sea. Es que ella me dijo eso: ándate, demuéstrame con hecho. Y yo le demostré con hecho, con Lucas, que yo no tenía, que vendí mi auto, como dije. Y le demostré, pues la mina no me demostraba ella su. Lo que yo quería, que era una relación. No quería pololear la loque. La mina, como era feminista, su amigo, entonces liberal, weón, puta. La mina se tiraba flato, weón, delante mío, era bien, bien simpático, señora. Yo no tengo problema en eso. ¿Cómo se tiraba flato delante suyo? Flato, peor. Sí, nunca habían hecho eso, yo se lo vendé, como que me encantó de la mina, no sé. Espérate, ¿eso te gustó que la loque iba caminando y de repente, pa? Claro, no, en la cama, en el día. Ahí te sanea, los peores, te sanea. No, me cagaste, esto nunca me habían hecho. Yo me reía, no estaba muy simpático. Y bueno, hasta que un día también dejó la llave puesta fuera de mi apartamento. Salió a fumarse un cigarro, porque yo no fumo. Y la vi con las colillas por el suelo, salió con las escoba y dejó la llave puesta afuera. Yo vivo en la Plaza Maipú, un edificio antiguo. No hay conserje, no hay nada en esa. Y pasaron unos vecinos, weón, a las 2 de la mañana, abrieron la puerta. Y yo espérate, pero ella colgada. Salió. Espérate. Ella salió a fumarse un pucho a las 2 de la mañana. No, como a las 12, como a la mediodía. ¡Ay! No entró la llave, la dejó puesta. No entró la llave, como a las 2 de la mañana. Yo no sentí, pues estaba raja, weón. Se metieron los compadres, weón, como los vecinos. Sacaron la llave que yo tenía colgada de mi camioneta, weón, y me la robaron, weón. Oh, oye, pero como ella, un vecino, ¿no? Pero espérate, ¿cómo? ¿Un vecino te robó la camioneta? Sí, un vecino, si no había andado a las 2 de la mañana ahora por la escalera, tiene que ser un vecino, hay alguien que iba saliendo. Y entraron con la llave. Espérate, déjame entender, por loco, porque vos vais a una velocidad que yo no entiendo. Espérate, iban bajando unos locos por la escalera, vieron la llave puesta, se metieron, cacharon una llave y una camioneta, la sacaron, pum, camioneta, y ya era. ¿No te pelaron nada más? No, la pura camioneta, es que yo estaba adentro, entre robarse el televisor, los gallos se robaron la llave, bueno, y ya segunda vez que me roban, weón. Bueno. ¿Y nunca también la encontraste? Yo lo sabía, TikTok, güey, una red social que tengo, para amigos, por favor. ¿Y nunca la encontraste? Nunca me apareció. Oh, préstame los vecinos. Me fui para abajo, no tenía nada. Si ya había hecho un esfuerzo de irme de mi casa, ahora que sí me reventa el trabajo, ¿cómo chucha trabajar? Empecé a conseguirme lucas con mis familiares, con mi papá, mi hermano dio un préstamo, bueno. Me compré una camioneta para poder trabajar, bueno. Y esta mina, bueno, nunca se quiso vivir conmigo. Después, ella se fue a trabajar al norte. Perdón, es que ahí me perdí de nuevo. Aló, ¿me escucháis bien tú? ¿Me escucháis sí, bien? Sí, disculpa, que estoy medio embalado. Sí, espérate, pero es que ahí me pierdo, porque tú decís nunca se fue a vivir contigo, pero ¿cómo? Si se fue, dejó la llave puesta, ¿con quién vivía? No, porque conmigo prefería que eran las noches, nomás por 3 veces a la semana. Yo quisiera que viviéramos juntos una vida conmigo. Yo ya, quería que pero espérate, hijos. Pero ella dejó la llave que dejó la llave tuya, te pidió la llave, digamos. No, yo tenía una copia, pero si yo le dije, toma, llega tú cuando quieras y entre todo, no tengo problema. ¿Y cómo tan para dejar la llave puesta, papá? Puta, ¿para qué decirte? Así que yo perdí mi herramienta, con herramientas también adentro, ¿para qué decirte? Puta, todo mal. Tuve que cambiar la chapa, la pura chapa me salió de 50 lucas, imagínate. Porque también estaban allá expuestas, bueno, sí, pues la expuesta de la entrada. No, así que mal, eso fue como en junio, mal, lo pasé mal, económicamente, mental. Después también la llamaron de una minera a trabajar.
Y el jefe gerente, bueno, habló una hora para la entrevista y muy coqueto, y me pareció muy raro, man. La cuestión que esta mina se fue para allá hablar y allá no me pescó más, man. O sea, me pescaba en la noche un rato. Que no había señal, que esto, que esto otro. Trabajó como 4 meses, venía como cada 15 días primero, después cada un mes, man. Y me hablaba muy poco y dije, oye, pero último mándame un besito que a mediodía en el WhatsApp. Nada, man. Que la cobertura, creo esto. Y me pareció extraño porque terminaron en mala con el gerente, con el dueño de la minera, man. Que también es ingeniera, entonces tiene buen cargo. Y supe que terminaron en mala, man. Yo dije, aquí hay gato encerrado. Espérate, pero vos no estás ni pololeando con ella, si vos... No, sí, creías. Pero es que ella me decía, ya, sí, ahora pololeamos, pero nunca me demostraba por sus redes sociales, no, pues. Siempre no, la minita no, sola, pues. Usted me dijo, ya, ahora que estoy solo, sí, ya, pololeamos. Nunca, no, es que vos creías que estabais pololeando, pero ella no quería pololear, te dijo que no, nunca te quería, ella te dijo que quería andar, no voy a pololear, y vos creías que estabais pololeando, vos soy weá. Papá, soy pero porfiado. Sí, es que está embalado con la mina, po. No, sí, pero soy porfiado. Si, es como que vos digáis, no, si estábamos proleando. ¿De aón? ¿Vos creís que estáis proleando, loco? Te lo dijeron mil veces, güey. Pues la cuestión, cuento corto, llegó de allá, estuvo en septiembre, llegó y quedó sin pega, y yo empecé a trabajar acá en la remodelación que estoy en el centro, y me quedó la duda siempre por qué, compadre, yo en mala, no le quiso pagar una luz, etc. Hasta ayer que me dio el bichito, y me empecé a contactar, y di con el gerente, ¿verdad? Y le comenté que, oye, puto, le hablé, es un buenas. Claro, esta mina se metió con el compadre, ¿verdad? Pero si te dijo que iba a hacer eso, que a mí no me extraña, no, es que eres vos el porfiado. Yo creyéndole, weón. Sabes que pololearon los 4 meses hasta que el gerente la cachó que andaba weando con otro compadre, ya, weón. Además. Así que la mina, no sé, weón, liberal, weón, le gusta el copete, le gusta el sexo, no le gustan los compromisos. No es lo que puta, tú estás buscando. Yo terminé con ella como para Navidad, weón, pasé mi año nuevo solo, weón. Solo en el departamento, ¿no? Y mi Dios, escuché caso, ¿eh? No haber terminado con ella, ¿no? en marzo, ¿no? Es que me hubiera sido otra, ¿no? No hubiera perdido mi camioneta, hubiera estado más tranquilo, ¿no? Y ahora sé que me estuvo cagando encima, ¿no? Entonces, raya para la suma, hay mujeres que no son para comprometerse, encuentro yo, ¿no? Y esta mina no era para eso, ¿no? Pero es que amigo, mira, es que tú no me entendí, es que no te, vos te entendí a ti mismo, no escucháis a nadie más, te estoy tratando de decir de hace como 4 llamadas que venís llamando diciendo lo mismo, loco, la loca no quería pololear, la loca te dijo, loco, yo no soy de pololeo, me gusta andar, no, ¿por qué? Porque si me gustan los si me dijo que sí, cuando ya me fui, y ahora pololeamos, solamente que no me está por las redes sociales. No, pero ya me estáis porfiando de nuevo, oye, ya me estáis porfiando de nuevo. ¿Para qué demonios? Pero, ¿me estáis escuchando lo que te estoy diciendo? Sí, loco, la mina no quería pololear. Ahora me vaya a decir que estáis pololeando. Dímelo de nuevo, ¿eh? Dímelo de nuevo. No, que estábamos pololeando. No quería pololear, ya, ok. No quería pololear. O lo inventé yo. No, ya. Si no quiere pololear, la loca no le gusta el pololeo, no le gusta pololear contigo. Anda a saber, pero te dijo que no, po, weón. Mil y una vez, vente a vivir, no, ahí tenéis las llaves, no, oye, pero ven para acá, no, y vos decís, estamos pololeando. Oye, una para los vivos, dos para los hueones, papi, ¿qué? Si la vida no es como vos creís, pues la vida te da señales, entonces empieza a leerla, si vos creís que aquí todo es como tú creí. Hay gente que no quiere compromiso. Claro. Y más encima. Y me decía, anda de tu casa y le demostré, pues. Entonces al final también. No, pero eso. Huevo. Oye, sí, pues. Porque vos insististe, me imagino cómo le insististe, loco. Y tú entendiste que si te ibas de la casa, la loca. Pero yo te voy a decir una cosa. Mira, no te la mando a decir con nadie, pero a vos te tenían para la paispa, loco, porque no se preocupaban ni dejarte la casa cerrada, pues, loco. No, sí, la mina no,
no cocinaba, no lavaba. No, si no tiene que cocinar y lavar, si lo que hay que hacer es dejar la puerta cerrada cuando uno sale, vos loco. No, es que si uno ya está en pareja, puta, yo llego tarde la pega, man. Pero si es que también no estaba ahí en pareja. Se complementa uno, po. Es que no estaba en pareja, vos. Es que eso me dio a entender ella que sí, la mina andaba guayando. No, tú querías entender. Tú necesitabas que ella fuera tu polola, pero ella no quería pololear, no pololeó, no te respetó. Y por último, si hubiera querido pololear, no era la polola que tú querías y que te lavara y te sirviera la comida, compadre, porque eso ya es del siglo pasado. No, sí, se entiende eso. Sí, a mí, ¿sí? Eso a mí no es tema. Solamente que no había un complemento en la mina. Oh, puta madre, es que no era lo que tú necesitabas y ni ella era lo que tú necesitabas. Y porque cuando las cosas se dan, la loca dice, me caíste bien, vamos para adelante. Pero la loca se tiró puros peos, por loco, literal. Puta, y ahora en la red social, en TikTok, ¿aló? Oye, dale con la red social, papito. Sí, usted tiene que entender que el mundo. Oye. Si las redes sociales valen nada al lado de lo que es la vida real, tú empieza a leer bien entre líneas y hazte la idea de que el mundo va cambiando siempre, compadre, y que vos lo que pensáis, lo pensáis vos y nadie más, nomás. Por ahí va la mano y te voy a ponerte un tema. Esto es... ¡No!